la doñita. No, man. Puedo ver a un brother que vive aquí. ¿Sí, ya viste? He estado mañana. ¿Por qué siempre me toca grabar a Sergio cuando está preocupado? No, ¿será que hacemos? Porque no hay nadie, de hecho no hay nadie hoy. Todos llegan mañana. Es lamentable, Mitch. Esa mirada la conozco así como de media luna, así. ¿Qué le...? ¿No? Déjame, voy escribiendo a mi brother. Solo que ustedes se queden. Yo no tengo bronca. Y yo me regreso. Hago la entrevista con Markovich y me regreso. Bueno, al menos... Héctor. Me pueden agradecer que chequeé el dato. A ver si yo me tomo en la noche un camión, me regreso, entrevisto a Markovich y me vengo otra vez en camión. Es lo más barato, porque si no, todo lo demás va a ser así. No, opciones, tío. Pues vamos a comer ahí, platicamos. A Sergio no le bastó con enchilarse, enchilarse con lo sucedido. Me acaba de pedir la, la torta de pre... picadillo. Está bien, cara. Ay. No, está re... No, este viajecito se está poniendo... Ay. No pica. Y viendo el cielo, me atrevo a decir que nos va a llover sobre mojado. Carlos quiere su panecito, entonces encontramos esta panadería que se ve súper gourmet. Y sí, desde que entras, mira, bueno, no se alcanza a oler, pero tiene un olor a pan. Bueno, huelen las imágenes. Eres una linda, muchas gracias. ¿Será que Sergio llegue al camión? ¿Será que se logre subir? No lo sabremos. Bueno, ábranme. Buen camino. Buen camino. Buen, gracias. ¿Qué opinas? ¿Agarrar el camión o no? Yo creo que era eso. Son 7:10. Pues igual, ¿verdad? ¿Qué pasó, Serge? ¿Eh? No, güey, no lo logramos. No manches, ¿ya se fue? Sí. A ver, aguántame, deja ver si puedo arreglar algo. Sí, que te lo reembolsen o algo para cambiarlo. Órale, pues, ahorita les aviso. Sí, mandale un WhatsApp diciéndole, nos vamos en 3 minutos. Estos son ustedes. Nos
hasta las 12 hay. Entonces, de llegada, llegada a las 12 a México. Ah, bueno. No, pues ya ahorita que en 40 minutos sí. Pues ya vámonos. Váyanse, lleven mi bendición. Nos vemos mañana. Vale.